este caso nos vamos a situar en el sur de nuestro país, pero también en el sur de Chile, porque hablamos del volcán Villarrica. Imágenes que se difundieron sobre todo durante esta mañana, porque hablamos de que tuvo un nuevo pulso eruptivo y hay preocupación por posibles consecuencias que podría generar en Neuquén, que obviamente queda muy cerquita. Pero para conocer más acerca de eso, mientras compartimos algunas imágenes que la gente en Radio City después las puede encontrar en las redes de todo Jujuy, obviamente en distintos medios también, vamos a charlar con José Cusit, quien es colega justamente de Neuquén, de la provincia de Neuquén, y aquí le agradecemos estos minutos. José, ¿cómo te va? Agustín, Carlín y Maru te saludan, ¿todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenos días, saludo para el piso, saludo para la audiencia. Sí, como bien lo decían ustedes, el volcán Villarrica se encuentra en el vecino país de Chile, a tan solo 167 kilómetros de nuestra localidad. El día de ayer tuvo dos erupciones, una a las 13:49 y la otra a las 14:38. La primera de ellas tuvo una altura, todo lo que es la parte de ceniza, de 320 kilómetros, y la segunda, que fue la de mayor magnitud, llegó a los 780 metros de altura. Cabe recordar que en el caso de Villarrica está rodeado lo que es el lago Villarrica, que da nombre justamente al volcán, o el volcán da nombre al lago. Se encuentra Pucón, muy cerca, que en el verano tuvo que ser evacuado cierto sector por la posibilidad de la erupción. Ya en el verano se hablaba de esto en el vecino país de Chile, que daba consideración de lo que se venía trabajando con lo que es el Villarrica. Cabe recordar, desde hace muchísimos años se tiene una movilidad constante de emanación de lava volcánica, también de lo que es piroplástico, como fue en este caso, pero la verdad que tiene mucha erupción, y lo que es el CERNAGEOMIN, que es el sistema nacional de todo lo que es vulcanología de la vecina República de Chile, amplió a 1.5 kilómetros del volcán todo lo que es tener precaución, lo que es evacuación y todo lo demás. La verdad que muy complicado. Nosotros tuvimos en el 2011, del lado de Chile también, lo que es el cordón del Caule, el Puyehue, que nos afectó en una manera de unos 5 o 6 centímetros de ceniza en toda nuestra localidad. Pero el que fue más complicado fue lo que fue el Calbuco, que ese lo tuvimos el 22 de abril del 2015, donde realmente oscureció totalmente la localidad. Entonces estarán pasando el video que le mandé a la producción, donde sí, sí, a la 1 de la tarde estábamos en plena noche. La verdad que fue algo muy, muy complicado, duró toda una tarde. Al otro día realmente amaneció Julio Sánchez, todo, realmente todo con ceniza, muy complicado. Y bueno, hoy tenemos esta preocupación acá en nuestra localidad. Pero para que nos pueda comentar un poco cómo es una erupción, o sea, no como erupción, sino cómo se trabaja ante una erupción, a mi lado se encuentra María José, quien es la que está a cargo de Protección Civil de nuestra localidad, quien les va a quedar con el piso para cualquier consulta, y también para que nos cuenten cómo se trabaja en el caso de una erupción y cómo trabajó ella, ya que era bombera voluntaria y es bombera voluntaria, en estos dos grandes acontecimientos vulcanológicos que tuvimos sobre nuestra localidad. María José, muy buenos días, te dejo con la gente en el piso. Hola, buenos días, chicos. Hola, María José, mirá, estamos viendo todo eso, estamos viendo algunas imágenes también, y a la gente que está por radio les contamos esto. Lo que primero tengo que preguntarte es, ¿cómo se trabaja después de una erupción así, de tantas cenizas? ¿Cuáles son los recaudos que tienen ustedes a la hora de trabajar? Y lo que tiene que tener la gente también. Bien, nosotros tenemos antecedentes, como les dijo José, del cordón Caule y Calbuco. Se arma, primeramente se prepara el comité de crisis, donde están todas las instituciones de la localidad. Y está comandado por Protección Civil, y los alertas oficiales los decreta el intendente de nuestra ciudad. Y después está el comité municipal, donde están todas las áreas municipales, y entre todos se trabaja en conjunto para dar una solución, ¿sí?, para gestionar este riesgo,
Y con respecto a los antecedentes, la población ya está preparada para solventar este momento. Los años anteriores se trabajaron ejércitos, gendarmería, parques nacionales, bomberos voluntarios, policía, y se trabajó en conjunto para poder hacer una limpieza general, sobre todo de las instituciones más importantes, colaborar con los vecinos, y después del área, de las áreas municipales, se ayudó en las necesidades con acción social. María José, te hacemos la última agradeciéndote el contacto y también a que José obviamente fue el intermediario acá. Ya se ve gente por ahí que por cuestión precautoria tiene barbijos o quizás se empezó a preocupar un poco de más, o ciertamente ya ante la experiencia previa están algo más tranquilos. Bien, lo que nosotros recomendamos a la población, que en los lugares donde estamos en cercanías de volcanes, uh-huh, que están activos, lo importante es tener una mochila preparada con lo básico, con muda de ropa, con medicación, con la documentación de todos los integrantes de la familia, tener agua, provisión de agua, barbijos. Y con respecto a lo que está pasando con los volcanes, es importante aclarar que el alerta está en la alerta técnica amarilla, que es distinta a la alerta poblacional. Cuando el alerta técnica se llega a elevar a naranja o a rojo, el alerta poblacional ahí se va a modificar y se modifica de verde a rojo. O sea que es inminente, en pocos días puede llegar a suceder algo. Esa es la diferencia. Ahora con el volcán Villarrica, el Cerna Geomim decreta todavía la alerta amarilla, ¿sí? Así que la poblacional continúa en verde. Eso es para llevarle tranquilidad a la gente. Se está informando por las redes sociales de Protección Civil de Junín de los Andes. Uh-huh. También hay páginas oficiales del Cerna Geomim y del CGMAR, que es el Instituto Nacional Argentino de Vulcanología. Y esas están actualizadas, cualquiera puede ingresar y hacer un monitoreo en vivo de los volcanes que están activos. María José, la última de mi parte, y es una duda que quizás para algunos puede ser obvio, para mí la verdad que no, y tiene que ver con la erupción de este volcán. ¿Es ceniza y siempre va a ser ceniza o puede ir cambiando? Hasta ahora es ceniza. Es un volcán que está activo. La gente que cruza o que está cerca de Chile, en Pucón, en Curarré, Huaypucón, Villarrica, pasa y va a ver siempre que está con una fumarola continuamente, y en horarios nocturnos se ve el resplandor del cráter, ¿sí? La gente de la zona estamos acostumbrados a verlo así. Estas últimas semanas, ha tenido pequeñas erupciones. En la jerga de ellos y vulgarmente se dice que la erupción de la semana pasada fue un eructo del, uh-huh, volcán, así lo llaman. Esta que sucedió ayer llamó la atención, pero no se ha cambiado la alerta y la gente, se mantiene igual con los recaudos necesarios. En caso de evacuar, Chile está muy preparado, uh-huh, y ellos, cuando pasa esta situación, evacúan por prevención a los más cercanos. María José, te agradecemos el contacto y también obviamente a José Cusit, que te están acompañando. Excelente información y ojalá esto simplemente sea nada más que una alerta. Muchas gracias. Gracias chicos, gracias por la posibilidad. Y lo dejamos con esta imagen del río Chimehuín. A ver. Río conocido a nivel internacional por la pesca con mosca, principalmente de la trucha marrón. Le agradezco mucho y le dejo esta imagen. Un espectáculo, le agradecemos obviamente a los chicos y a la gente de Radio City. Estamos viendo una imagen realmente única, linda.